casa sin gente, mi gente sin casa. Mi casa sin gente, mi gente sin casa. Mi casa sin gente, mi gente sin casa. Cuando caducó su protección oficial, que fue en el 2016, la OTAN inició un proceso de chantaje a los vecinos y de forzajeo a los vecinos y de pretender ofreciendo unos alquileres abusivos para que los vecinos se fueran yendo. Iniciamos siendo 87 vecinos y hoy por hoy somos 37. De los 37 que quedamos, pues lo que nos ofrecen son subidas de 400 euros el alquiler. No olvidemos que venimos de vivienda de protección oficial, somos familias que no tenemos recursos económicos para afrontar estas subidas. Lo cruel de todo esto es que se permita que el suelo público, las viviendas, se vendan con gente dentro, porque nosotros no caducamos a los 10 años ni caducamos a los 15, seguimos vivos cuando se caduca esa protección. Y nos encontramos desamparados, no sabemos qué hacer, porque nos venden y nos tenemos que enfrentar a este tipo de subidas. A día de hoy, de las 37 familias que somos, yo soy la primera que le caducó el contrato, se me caducó el día 31 de julio y a día de hoy pues estoy sin contrato. Compañeros, compañeras, ahora una comisión va a subir a ver a los distintos partidos políticos a sus oficinas y le vamos a hacer entrega de esta propuesta de moción para el siguiente pleno de octubre. Le apoyamos a los compañeros y le deseamos toda clase de suerte.